Yo soy Fátima y este es el canal de las rutinas de Juanjo and Family. En el vídeo de hoy voy a intentar gastarle una broma a Juanjo. ¿Habéis oído bien? A Juanjo. ¿Y qué broma le voy a gastar? Bueno, entre parejas muchas veces se hacen muchas preguntas. Y un día le pregunté yo a Juanjo: oye Juanjo, ¿tú eres celoso? Y me dice: ¿yo? ¿Celoso yo? En absoluto. Si tú quieres estar conmigo, vas a estarlo. Y si no quieres estarlo, pues no lo vas a estar. Yo no tengo por qué tener celos ni nada, ¿no? Y menos sin ningún indicio ni fundamento ni nada. Dije: ah, vale, vale. Pues muy bien, claro. Pero ¿sabes cómo yo estoy muy aburrida en mi cuarentena? Y los dos están ahí, uno con la consola y esta con el móvil. Y Juanjo con el videojuego, como siempre. Dije: pues voy a ponerlo a prueba. No sé cómo me va a salir. A lo mejor me sale el tiro por la culata. Vete tú a saber. Pero yo voy a intentar ponerlo celoso. Primero voy a arreglarme un poquito esta cara, que la tengo un poquito, bueno, hecha polvo. Voy a intentar hacerme un peinado mono así, no sé, a ver si encuentro algunas extensiones de las que tengo por ahí, me las pongo. Y voy a coger mi móvil y voy a esperar pacientemente. Y voy a hacer como si estuviera hablando con alguien. Y cuando entre voy a ser como la sorprendida, la asustada, bueno, algo así, a ver cómo me lo monto. No os mováis que ahora vengo, ¿vale? Voy a arreglarme un poquito. ¡Hasta ahora! Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo. Me he pintado un poquito la cara. Me he peinado un poquito, me he hecho algunos tirabuzones. Yo creo que estoy bien, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que va a colar. Lo que no sé es si... no sé, si cambiarme la ropa también. ¿O será demasiado? No. Voy a ponerme algo así más mono. Ahora vuelvo también. Ay, yo creo que me va a quedar estupendo la broma. Bueno amigos, yo creo que ya estoy lista. Me he puesto una camisetita un poquito más arregladita y ahora me voy a sentar pacientemente en mi camita a esperar que entre. Bueno, yo espero que no tarde mucho. Aunque está jugando la Play, vamos a ver lo que va a tardar. Pero bueno, yo me voy a sentar pacientemente con mi móvil y voy a esperar que entre a ver qué le parece y lo que le tengo preparado. ¡No os vayáis, eh! ¡Ahora nos vemos! Bueno amigos, ya está todo listo. He puesto la cámara oculta para que no la pueda ver. Y por supuesto, claro, no he puesto foco ni nada, porque si no se daría cuenta de que estoy grabando. Así que espero que haya la suficientemente luz para que ustedes podáis verlo. Tengo de gancho a mi hija Ariel, que está en la otra habitación con su móvil y me va a escribir mensajes a este móvil. Mirad, a ver si consigo enseñaros una cosa. 9-3. Le he puesto Rubén. Rubén va a ser mi amigo especial. Y él ha puesto: hola guapetona, ¿estás? Y yo le he dicho: hola, ¿qué pasa? Bueno, aquí voy a dejar la conversación. Ahora me voy a sentar y voy a esperar a que llegue Juanjo. Espero no tener que esperar mucho, pero bueno, vamos a sentarnos. Vamos a comprobar si es el oso o no. Eso lo voy a comprobar yo hoy. Hay que ver lo que hace el aburrimiento de cuarentena, ¿eh? Ay, pues nada. Vamos a ver. Ay, voy a ir ojeando otra cosa porque si no... ¡Uf! Pues anda que no va a tardar en venir. Vamos, que ya tenéis que enchufar el cargador. Se me vaya hasta la batería del tiempo que llevo esperando. O nada. Ay, espera, espera. Lo oigo, lo oigo. Buenas. ¿Qué pasa? Ya sé. Pues nada, aquí viendo algunas cosillas. ¿De qué? Nada, tú sabes, bicheando así, viendo el YouTube, viendo nada. ¿Alguna cocina, alguna cosilla por internet, vamos? ¿Tú vas a salir? Yo no, ¿por qué? ¿Cómo te lo arregladita y eso y pintadita para la calle? No, hija, que está, para no estar todo el día aquí, tú sabes, como tú me dices muchas veces, que ves, vamos a estar en pijama todo el día sin arreglar ni nada, pues digo, bueno, pues me voy a arreglar un poquito. Ya, pero... ¿Es malo? No, porque he entrado y me he dado cuenta un poquillo así como que escondí el móvil. ¿Qué va? Mira, así lo tengo, ¿ves? Nada. ¿Seguro? Seguro. ¿Tiene mensajes sin WhatsApp, sin B? ¿Qué? ¿Eso qué? No sé, será de mi hermana o lo que sea.
vete tú a saber, o del grupo de los padres del colegio, vete tú a saber, cualquiera, más da. ¿Seguro? Seguro, seguro. A ver. ¿Cómo que a ver? ¿Lo puedo mirar? ¿Y por qué tendrías que mirarlo? No sé, porque no creo que tenga nada oculto, ¿no? ¿Qué voy a tener oculto, hijo? ¿Tú ya has terminado de jugar? No, me vine para acá porque como no aparece por allí, digo que se cambia, pero como tú estás tan arregladita, con el móvil encima, estaba escondiendo el teléfono. Que no estoy escondiendo el teléfono, Juan. Que no lo estaba escondiendo para nada, vamos, para nada, para nada. De verdad, de verdad. Seguro. Seguro. Oye, lo que me haría un favor, si me traes un vasito de agua, te lo agradecería. Vale. ¿Vale? Vale. Cierra, porque tengo, no sé, tengo el cuerpo cortadito. ¿Qué cierro? ¿La puerta? Sí, porfa. Creo que tiene la mosca detrás de la oreja. A ver lo que pasa ahora. Ahora me voy a poner a escribirme. Como si estuviera mandando una foto. Bueno, usted dice que me ha arreglado, pues ya me está haciendo fotos. A ver. Gracias, luego te la mando. A ver, a ver. Espérate, si es que la tengo en el... Vaya, hombre, se me ha quitado. Mira, se me ha quitado. Me dije que la había hecho, ¿no? Se me ha quitado. Tiene más bolsa que te. Antes no tenía. Antes lo quitaste. Ese que era de tu hermana. ¿Por qué no lo he leído, Juan? Pues míralo. A lo mejor necesita algo y... Ahora la llamo. Y como a la hora se puede salir un poquito, pues igual te hace falta. A ver, mira, mira. Que no, que luego la llamo. Pero no te importa mirarla. Yo es que no sé por qué... ¿Te estás ocultando algo? Que no te estoy ocultando nada. Pues míralo, ¿no? Pues eso hago. Mira. No, aquí no es. Mira, espérate. A ver, dale otra. ¿Quieres que haya algo? Nada. Que no hay nada. Que veas que no tengo batería. Oye, de verdad. ¿Qué te pasa? No, nada, nada, que no me parece normal tu actitud, ¿no? ¿Qué actitud? Hombre, yo qué sé, te quedas aquí sola en la habitación. Hombre, si tú estás jugando ahí en la Play y la niña está ahí en su cuarto, exactamente, pues yo me he puesto aquí a ver. ¿Puedes buscarte por si quería algo de merienda o algo? Pues mira, pues si quieres hacérmelo, claro, sí. Pero no, que te ves muy poco predispuesta para merendar, vamos. Tumba en la camita con el teléfono arregladita y encima, no sé, lo esconde cada vez que aparezca por la habitación. Pues no me parece normal. Anda, no digas tontería, anda, prepara la merienda. ¿Te cierro? Sí, porfa. Yo no quiero tener problemas, ¿eh? ¿Problema de qué? Bueno, te lo aviso. Que no, problema de nada, ¿no? Vale, vale. Qué raro, ¿se ha ido? ¿Tan conforme? No sé yo. Bueno, ya volverá. Mi hija me está escribiendo y yo voy a poner aquí, le he mandado una foto, la foto que me he hecho antes. Y ahora cuando venga... ¿Qué está pasando, Fátima? ¿Qué está pasando? ¿Pasando de qué? Mira, una cosa que yo... me crea un algo que no hay y otra cosa que lo vea. ¿Que veas el qué? A ver, el WhatsApp ese que estaba ahí, que te he visto yo. ¿Que no había ningún WhatsApp?
¿Que es mi hermana? ¿No puedo ver? Es que lo veo, yo qué sé, yo te cojo a ti, móvil ni nada. No, porque no es normal que yo tenga una actitud que no es habitual. Mira, no tengo, habitual. No tengo ni batería, vamos. Ni batería. ¿Me dejas el brazo? Que no. ¿Me viene una cosa? Que no. ¿Me dejas el móvil? Que no, no sé por qué te lo voy a tener que dejar. Que no entiendo por qué te lo voy a tener que dejar. Uy. ¿No confías en mí? No, el que no está confiando en mí eres tú. Yo sí confío en ti, pero como no tienes una actitud que nunca la has tenido, entro en la habitación, estás arregladita, tumbas en la cama, en postura de perfil, haciéndote fotos, me escondes el móvil. ¿Esto de qué va? Que no te lo estoy escondiendo. Pero sí. Es que veo absurdo que me lo pida, vamos, es que lo veo una falta de confianza, vamos, increíble. ¿En serio me lo estás diciendo a mí? Claro. Si tú me vieras a mí en la camita, arregladito, me pongo una corbata en el traje y me pongo en la cama tumbado. Pero yo. ¿Y me dices que hago yo con una corbata en el tumbado? Es que yo no tengo ni una corbata ni un traje, ni estoy detrás de chaqueta ni nada, estoy en valla con un chalequito y me arreglo un poquito la cara, ya está. Vale, me arreglo yo para salir y me tumbo en la cama y me hago fotitos de perfil. Y cuando tú pases, cuando tú entras a la habitación, escondo el móvil. Es que vamos, que. ¿Eh? ¿Tú qué pensarías? Que yo no estoy escondiendo el móvil. ¿Cómo que no? Si me asesino encima no lo quieres dar. Qué bueno, porque yo me veo... Y cada vez que entra un asesino, como si yo te lo esperara. Qué va. Yo no lo veo lógico, vamos. Bueno, no lo veo lógico. ¿De verdad que no lo veo lógico? Pues vamos. A ver, dame el móvil, Juan.